Gastronomía. Ya venía con esa idea. Me gustó bastante, sí. Muy linda, es linda esa carrera. Me llamó mucho la atención odontología. Es la carrera que quiero seguir. Ya venía con esa idea, así que directamente vine ahí. Y la verdad que muy buena, mucha información y me gusta mucho. Por ahí me lo dudo mucho, pero sí, ya estoy más o menos segura. Ya estoy lista, yo creo que sí, ya estoy lista. Comunicación social. Tenía otra idea igual. Quería estudiar contabilidad. Quería en la Uncuyo, la estaban dando, pero la fila estaba larga, así que también metí en comunicación social, que es una, bueno, una carrera que yo también quería. Una carrera linda, ¿eh? También la información que me dieron fue una información buena que me ayuda a decidirme sobre qué carrera quiero estudiar. Yo vivo cerca de la Uncuyo, así que seguramente que voy a estudiar ahí. Yo primero me iba a ir por la parte contable porque me gusta mucho la matemática, pero comunicación social también me gusta porque, no sé, pero me gusta esa materia. También estaba como él mirando contabilidad, pero me fui por la policía penitenciaria. Me gustó la idea, me dio mucha información el muchacho y me gustó. Es una carrera muy linda, a mí me gustó y sí, bastante fuerte. Me había gustado contabilidad y iba con contabilidad y de repente le pregunté al muchacho de curioso y me gustó la idea de policía penitenciaria y me explicó muy bien y sí, no tengo nada en contra, muy lindo. Ingeniería nomás. Y por ahora, ingeniería civil. Yo voy a una escuela técnica y bueno, elegí construcción. Así que ahora estoy ahí, estoy estudiando todavía. Me queda un año. Psicología y enología. Voy a un colegio técnico, así que ya supongo que vamos por ese camino. La tecnicatura del colegio es de enólogo. Así que creo que me voy por esas ramas. Fácil no, pero capaz que me gusta. Muy lindos, mucha gente, muchos chicos interesados en nuestras carreras y demás. Así que nada, los esperamos. Suelen preguntar qué carreras ofrecemos, cómo son nuestras modalidades de cursado, dónde estamos ubicados y eso. Son bastante los interesados que preguntan cuál es el valor, si tenemos bonificaciones y si te damos becas también. Algunos bastante decididos y algunos nos preguntan y les terminamos diciendo, bueno, tenemos todas estas opciones y optan por varias carreras. Así que nada, está bueno que vengan, que aprovechen esto. Y las recomendaciones es que vengan también con dudas más claras para tener dudas, que nosotros podamos responderles dudas más puntuales. Y si no, también llevarse un poquito de información de todo para seguir investigando, porque pasa que vienen muchos chicos de cuarto, que todavía les queda un año. Entonces, que vengan a buscar información, que investiguen para poder elegir la carrera que realmente les guste. Y miran con un poquito de curiosidad y de desconfianza. Yo parado aquí estoy mirando y veo que hay chicos que de pronto le brillan los ojos y de pronto dicen, wow. Es como que venían a ver carreras muy formales y de pronto encuentran algo diferente y se acercan. Siempre hay una tendencia muy fuerte a las carreras clásicas. Yo cuando egresé del secundario me hubiera encantado estudiar algo así. Me parece importante que además las carreras tradicionales existan estas carreras diferentes, que de pronto las personas que pensamos un poquito diferente también encontramos dónde estudiar.